Después del caos vivido en los accesos del estadio Hard Rock, previo a la final de la Copa América 2024, donde cerca de 8.000 personas habrían entrado de forma irregular al recinto, distintos reportes han informado que cerca de 7.000 implicados ya han sido identificados con ayuda de las cámaras de seguridad instaladas al exterior e interior del estadio. Diversos medios de comunicación nacionales han indicado que la mayoría de los aficionados identificados no viajaron desde su país de origen, sino que son residentes de alguna región de Estados Unidos o Canadá, lo cual derivaría en severas sanciones. En Estados Unidos, los castigos ante un acto ilegal suelen ser estrictos, situación que llevaría a los implicados a enfrentar cargos criminales que resulten en multas económicas, tiempo en la cárcel, revocación de visas o tarjeta de residencia y, en casos extremos, la deportación. De acuerdo con la policía de Miami-Dade, durante el día del evento se registraron 27 arrestos y 55 desalojos, además de que el departamento de bomberos respondió a cerca de 120 sucesos en el estadio. Recuerda suscribirte al canal de YouTube del Remate Sports o seguir nuestra página de Facebook.